más de 5.000 venezolanos, entre estudiantes y enfermos, cruzaron este lunes a Colombia por un corredor humanitario abierto temporalmente por Venezuela tras más de 2 semanas de cierre de la frontera, informó la Autoridad Migratoria Colombiana. Para nosotros es importante que se haya abierto de nuevo este corredor humanitario porque nosotros dependemos de Colombia para el estudio, para comida, los niños ya tantos días sin poder ir a clase y los más contentos pues son ellos. Los hospitales no tienen nada de servicio, andan las enfermeras para allí, para acá, por los pasillos, pero no hay nada, no hay atención médica, no hay nada, todo el mundo está pasando por el río, por la trocha, como se pueda, que los atiendan acá. Migratorias colombianas detallaron que más de 3.000 menores venezolanos regresaron a clases y un poco más de 800 adultos pudieron ingresar a Colombia para recibir asistencia médica.